bienvenidos a mi canal. Soy Patricia Fitness Guru y hoy vamos a hacer una clase de pilates estilo PSG para principiantes e intermedios. Esta clase es para todo tipo de persona que ya tiene aprobado hacer pilates por su médico. Puede ser gente que acaba de tener un bebé, que es post-operación, que tienen algún desgarro, alguna lesión. Es una clase muy suave, pero igualmente para aquellas personas, por favor, tengan algún consejo médico o de su kinesiólogo o osteópata o cirujano, lo que sea, por favor. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar esta clase sobre los cuatro puntos de apoyo, que son las rodillas y las manos. Las manos quiero que estén directamente abajo de los hombros, ¿okay? No muy enfrente. Y las rodillas abajo de las caderas, no muy enfrente y ni muy atrás, ¿ok? Vamos a empezar con gato enojado, vaca feliz. Inhalo, hundo la columna, exhalo, miro entre las piernas, abro los omóplatos. Repetimos, inhalo, exhalo. Inhalo, trato de respirar por la nariz. Exhalo. Dos más. Solo moviendo la columna. Inhalo. Brazos estirados. Exhalo. Última. Inhalo. Exhalo. Columna neutral. Vamos a estirar la pierna derecha hacia atrás. Encontrar el equilibrio en la rodilla izquierda y la mano derecha. Desde aquí vamos a estirar el brazo izquierdo y sostener por 5 respiraciones. Respiro lento y profundo, hombros firmes, no se colapsen, ni se colapsen la cadera, empujo el suelo lejos. 2 respiraciones más, última. Inhalo y lentamente apoyo de nuevo. Exhalo, gato enojado. Cambio de lado. Columna neutral. Estiro la pierna izquierda hacia atrás sin llevar el peso a la derecha. Caderas cuadradas. Y encuentro el equilibrio en rodilla derecha y mano izquierda. Desde aquí levanto el brazo derecho y sostengo. 5 respiraciones. 1. Ombligo firme a columna. Respiro 2. Punta de pie hacia atrás. Respiro 3. Respiro 4. Respiro 5. Al inhalar, bajo la mano, bajo la rodilla. Exhalo, gato enojado. Columna neutral. Y vamos a levantar las rodillas del suelo. Y empezar a caminar los talones uno por uno. Suelto cabeza, estiro los brazos. Y cada vez que estira la pierna, quiero que el cuerpo superior entre hacia la pierna. Camino y voy para atrás. Empujo el suelo a lo lejos. Camino. Es. Camino. Dos más. Ombligo a columna. Última. Flexiono las dos rodillas sin apoyar en el suelo. Inhalo, miro entre las manos. Exhalo, llevo los dos talones al suelo o lo más cerca posible. Levanto caderas al cielo. De nuevo, inhalo, flexiono. Estiro brazos. Exhalo, estiro piernas. Inhalo, flexiono. Exhalo, cada vez más arriba las caderas. Dos más. Inhalo. Exhalo. Última. Inhalo. Exhalo. Abro las rodillas, pies juntitos, posición de niño. Nos sentamos bien atrás en los talones y tratamos de traer el pecho y la frente al suelo. Respiro lento y profundo. 5 respiraciones, soltando glúteos, caderas y lumbar. Respiro 3. Respiro 4.
Respiro 5. Inhalo, subo en 4 de nuevo y lentamente vamos a apoyarnos en el suelo completamente. Estiro las piernas, mentón al suelo, empeines al suelo. El pulgar va a ir abajo del hombro y vamos a empezar en cobra para fortalecer todo el tren posterior. Presiono bien los pies al suelo para que no se levanten. Activo glúteo y piso pélvico hacia adentro. Inhalo, levanto usando la fuerza de la columna. Exhalo y suelto completamente. 5 veces. Inhalo. Si levanto las manos, no se colapsan. Exhalo. 2. Inhalo, hombros para atrás, levanto pecho. Exhalo. Inhalo. Exhalo. 4. Última. Inhalo. Exhalo. 5. Sostengo arriba. Inhalo. Levanto las manos del suelo. Exhalo. Estiro. Trato de juntar las manos. 1. Inhalo. Exhalo. 2. Inhalo. Aprieto glúteos. Exhalo. 3. Inhalo, pecho arriba, exhalo, 4. Inhalo, exhalo, 5 más, a ver si pueden levantar más. Inhalo, exhalo, 6, aprieto dorsales, inhalo, exhalo, 7. Inhalo, exhalo, 8. Inhalo, más arriba todavía, exhalo, 9. Inhalo, exhalo, 10. Apoyo las manos y vamos a posición de niño con las rodillas juntitas y las manos hacia atrás. Suelto la cintura, suelto el lumbar. Y lentamente, inhalo para subir. Y vamos a acostarnos boca arriba. Ok. Pies planos en el suelo. Vamos a seguir trabajando el tren posterior, pero con pelvis. Ok. Entonces, esta vez en vez de levantar el cuerpo superior, vamos a levantar el pelvis. Aseguramos que podemos apenas tocar los talones. Los pies y las rodillas están paralelos en línea con las caderas. Hombros hacia atrás. Palmas al suelo, inhalo, levanto coxis, vértebra por vértebra. Y cuando estamos arriba, que las rodillas no se abran, manténganlas en línea, exhalo. Ok, esto lo repetimos 10 veces. Inhalo, subo, presionen los talones, aprieto glúteos, exhalo, 2, suelto completamente. Inhalo, levanto. Si miran para adelante, no se ven las rodillas. Exhalo, 3. Inhalo, subo, más arriba, aprieto glúteos. Exhalo, 4. Inhalo. Exhalo, 5. Inhalo. Exhalo, 6. Ahora sí, sigo, inhalo, subo, aprieto glúteos y ombligo a columna. Exhalo, 3 más, inhalo, subo, exhalo, inhalo, bien arriba, exhalo, última. Inhalo, subo, aprieto todo, exhalo y suelto. Abrazo rodillas al pecho, a ver si pueden interlazar las manos o agarrar muñecas opuestas y nos damos un masajito en la espalda. De lado a lado, un poquito, no se vayan mucho. Ok. Esta vez vamos a levantar las caderas y quedarnos arriba y hacer un trabajo más intensivo. Entonces, levanto al todo. Palmas al suelo.
suelo. Encuentro el equilibrio en la pierna izquierda. Levanto rodilla derecha al pecho, sin colapsar las caderas. Bajo. Cambio. Encuentro el equilibrio en la derecha. Levanto la rodilla izquierda. Y bajo. Cambio. ¿Ok? Vamos más velocidad por 20 repeticiones. Levanto derecha y bajo una. Levanto izquierda, dos. Eso. Inhalo, exhalo, tres. Levanto, inhalo, exhalo, cuatro. Inhalo, las caderas cuadradas, cinco. Inhalo, seis. Controlar, siete. Levanto, levanto más, ocho. Nueve. Diez más. 11, 12, 13, el pie puede ir para arriba o para abajo, no importa, 14, 15, bien arriba chicos, 6, 7, 8, 9, y 20, aflojo lentamente, rodillas a pecho, torsión a la derecha y miro a la izquierda. Suelto ahí el lumbar y los glúteos. Respiro lento y profundo. Y lentamente voy al otro lado, las dos rodillas a tu izquierda, miro a la derecha. Inhalo, vuelvo al centro, exhalo. Ok, vamos a hacer un trabajo un poco más difícil, pero vamos a intentar hacerlo igual. Esta vez trabajamos una pierna por 10 repeticiones y luego la otra pierna. Caderas levantan y se quedan ahí. Encuentro el equilibrio en la pierna izquierda, la rodilla derecha entra y el pie toca apenas, pero no apoya en el suelo. ¿Ok? Vamos por 10. Una y toco apenas. Dos, puntita de pie, toco. Tres, levanto estas caderas. Cuatro, eso, van a sentir toda la pierna izquierda ahora. Cinco, vamos con fuerza, cinco más. Seis. Siete, con el talón estamos presionando. Ocho, ahí está. Nueve. 10, no descanso, cambio, rodilla izquierda entra y toco apenas. Vamos, 1, 2, eso, 3, bien arriba las caderas, 4, 5, ombligo a columna, 6, 7, 8, eso, 9 y 10, bajo, apoyo. Vamos a poner el tobillo izquierdo arriba de la rodilla derecha y vamos a buscar entre las piernas agarrar el isquiotibial, ¿ok? Para estirar el glúteo izquierdo. Si tienen más flexibilidad, pueden agarrar enfrente de la rodilla. Suelto los hombros al suelo, suelto la cabeza al suelo. Bien, y flojo, cambio, y derecho arriba de la rodilla izquierda y busco abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. Respiro. Ok, y aflojo. Vamos a hacer un trabajo de abdominales ahora. Abdominales superior, luego inferior, luego oblicuos, la cintura. Ok, primero vamos a levantar los brazos con los omóplatos lo más arriba posible y vamos a llevar los brazos hacia el suelo con fuerza desde el hombro, como que tenemos una presión ahí que queremos bajar. Si es mucho para el cervical, pueden agarrarse
con las manos y hacer cortitas de crunches abdominales si todavía no tienen la fuerza en el cuello, ¿ok? Mentón a pecho, ombligo a columna, la espalda sin espacio entre el suelo y vamos a ir 50 cortitas. Preparo. 3, 2, 1 y 1, 2, 3. 10. Contracción constante. 20. 30. 40. 50. Aflojo. Estiro los brazos arriba de la cabeza, muevo un poco las caderas. Ok. Vamos a repetir eso con las rodillas en 90 grados. Ok, rodillas juntitas, punta de pie para adelante, no muy adentro ni muy afuera. Ok, ahí. Levanto los hombros, ombligo a columna, no hay espacio, preparo, 3, 2, 1 y... 10. 20. 30. 40. 50. Estiro brazos, estiro piernas, sacudo un poco. Ok, y ahora vamos a estirar las piernas lo más arriba posible. Quizás solo llegan hasta ahí, está bien. Y los que tienen más flexibilidad van a poder eventualmente levantar en 90 grados. Levanto los hombros lo más arriba. Mentón a pecho, ombligo a columna, espalda plana en el suelo. Preparo. 3, 2, 1 y... 10, 20, 30, 40, 50, aflojo, estiro todo el cuerpo. Ok, ahí van a sentir más bien los abdominales superiores. Ahora vamos a trabajar los abdominales inferiores. Llevamos las piernas hacia el cielo, lo más estiradas posible, puede ser ahí también. Palmas al suelo para ayudarnos y vamos a estirar en tijera la pierna derecha lo más bajito que pueden y luego cambiar a la mitad. ¿Ok? Y aquí vamos por 20. Preparo. Sin apoyar. 3, 2, 1 y 1, 2, 3, hombros flojitos, 4. 5, 6, 7, 8. Cada vez trato de estirar más la pierna, 9, 10 más y presionar el lumbar contra el suelo. 2, 3, 4, 5 más. 6, 7, 8, 9 y 20. Abrazo rodillas a pecho. Suelto lumbar, suelto columna. Muy bien. Le vamos a agregar los brazos. Entonces, a la tijera, ¿ok? Vamos a llevar el brazo izquierdo para atrás con la pierna derecha, o sea, diagonal, y luego cambiar. Los que son un poco más intermedios pueden levantar los hombros, mentón a pecho, presiono lumbar y hacer tijeras de esta forma. 20 repeticiones. Preparo. 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Aflojo. Muy bien. Ahora vamos a subirnos en 3, 2, 1. Me siento para arriba. Muy bien. Ok. Y vamos a agarrarnos por atrás de la rodilla, enderecer la columna, presionar bien los pies, redonda la columna, voy para atrás.
y lentamente voy para adelante. ¿Ok? 5 veces. Trabajando toda la cintura y levanto. 2. Redonda y levanto. 3. Redonda, ombligo a columna. Y 4. Última. Y 5. Ok, vamos para atrás. Nos quedamos ahí. Soltamos los brazos. Ok. Desde aquí las palmas van juntitas y vamos a girar a un lado y luego al otro, moviendo solo la cintura por 20. Preparo. 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4. Que no se muevan tanto las caderas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fuerza, 7, 8, 9 y 20. Me levanto, abrazo rodillas, estiro columna. Ok, vamos de nuevo. Esta vez vamos a intentar con los pies levantados del suelo. Si no llegan, está perfectamente bien, repiten con los pies en el suelo. Si quieren intentar un poco más, pueden levantar. ¿Ok? Preparo. 3, 2, 1 y 1, 2, rodillas juntitas, 3, 4, 5, estiro brazos, hombros para atrás, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, fuerza, 4, 5 más adentro, 6, 7, 8, 9 y 20. Bien, abrazo rodillas, levanto. Listo, chicos. Vamos a sentarnos con las piernas cruzadas. Vamos a hacer un par de elongaciones, estiramiento, pero siempre recomiendo hacer mi clase de elongación fundamental, que dura solo 13 minutos si necesitan hacer un estiramiento más profundo. ¿Ok? Estiramiento de pilates muy básico. Vamos a apoyar la mano derecha sobre el suelo. Estiro el brazo izquierdo por arriba con la palma hacia el suelo. Aquí abrimos la cintura y también el lumbar. Si tienen más flexibilidad, pueden apoyar el antebrazo, el codo, pero sin levantar la rodilla. Suelto la cabeza. Respiro lento y profundo. Y muy lentamente, con la fuerza de la mano, nos levantamos al centro al inhalar. Exhalo arriba. Cambio de lado. Inhalo. Exhalo. Si puedo, apoyo el codo sin levantar. Suelto cabeza. Palma al suelo. Y estiro el brazo. Respiro. Una respiración más. Empujo con la mano, inhalo, manos enfrente, exhalo, suelto cabeza lo más cerca al suelo posible, suelto cervical. Y lentamente en la próxima inhalación, camino las manos para atrás. Muchísimas gracias, chicos. Si les gustaron este video, comenten, compartan, pónganle un like y suscríbanse a mi canal de YouTube, Patricia Fitness Guru. También tengo las redes Facebook e Instagram. Y si gusten, me pueden comprar un cafecito donando con el enlace de abajo vía PayPal o Square. Así puedo continuar haciendo estos videos para todos ustedes. Muchísimas gracias.